Recuerda. Sorteo. 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 En Medicor. Triples ahí. Aguanta, tú aguanta. Voy por la espalda a ver si les pillo un opio o algo. No sé dónde está, ¿Está dentro? Ahí, en mi ping. No se mete para la izquierda. Y por ahí por mi ping tiene la de Dios. Estoy ahora mismo jodido, Estoy ahora mismo jodido. Por el roto de la pared, del centro viene. Aguanta, Keko, aguanta. Aguanta, coño. Bueno, Keko, antes de nada, ¿eres alérgico a algún tipo de medicamento? A los supositorios. Vale, ¿hay algún... ¿algún testimonio, algún familiar tuyo que haya tenido pues problemas urinarios, de próstata? Vale, pues venga. Dame el chute ya, cabrón. Vale, pero bajo tu responsabilidad, Hostia, hostia, hostia. Hacho, bueno, no han entrado, pero pasa. ¿Por dónde están? ¡Ay, he muerto! No tienes problemas con medicamentos, ni eres alérgico a nada, ¿verdad? No, que yo sepa, no. ¿Consumes drogas o tomas alcohol frecuentemente? Vale, sí. Entonces no te lo puedo poner, ¿vale? Lo siento. Le voy a poner esta inyección que, bueno, pues le va a ayudar a pasar el mono. ¿Es Tommy? Tommy, ¿me escuchas? Tommy, ¿eres adicto a la morfina o a algún tipo de droga? Tommy. ¿What? Buenas. Verás, soy el colegiado. Soy el colegiado 34375 y. Bueno, ¿tiene usted alguna patología previa? ¿Tiene usted colesterol? Deja de darle la receta y mata al que está en el coche, por favor. Voy, por un favor, segundo. Voy. Esto va contra mi ética, que lo sepa. Es un camión, ¿no? No, no. Coche. Muerto. A ver, aguanto un segundo. ¿Me puede decir qué le duele? El piececito, bueno, le voy a administrar una compresa con Mani para que usted se recupere y abandone las armas y luche por la paz. Gracias, soldado. Chicos, que no cunda el pánico, no quiero estrés, no quiero tener que aplicar ningún tipo de ungüento, gracias. Aguante. ¿Tiene usted algún prospecto de...? Uy, ¿a usted ha abandonado su cuerpo? Vuelvan a Estados Unidos, por favor. Están estresando a nuestros soldados. A ver, chicos, calma, ¿vale? Es una guerra. No dejéis que la guerra os afecte. Vamos. Si tiene usted dolores de cabeza, avísenos. Vale, no se preocupe. ¿Tiene usted algún dolor? Aguante. Está bien. Mejor que usted. Oh, no se atoren. Ahora llamo al costurero. Y en verdad os digo, hermano, no tengáis miedo. Que viene. No pienses en morir, no vas a morir. La muerte es parte de la vida. Señor, ¿está usted bien? Le aplico un ungüento. ¿Tiene usted rabia por algo? A ver, señores, la terapia empieza a las 8, ¿vale? No se acumulen y pidan cita pronto. ¿Tiene usted alguna patología previa? ¿Colesterol? ¿Es adicto a las drogas o algo? Paracetamol, vale. Pues no olvide no tomar alcohol, por lo menos, en 48 horas, ¿vale? Gracias. ¡Ahora voy! No, no abandone.
¿Han desnerfeado la car o yo estoy on fire? Tienes que pensar que la muerte es parte de la vida, sin preocuparte. Por supuesto. A veces pasa, a veces no, pero tú no puedes reflejar tu frustración en los demás. Por ahí. ¿Lo entiendes? ¿Sabes que puede ser que tengas un cuadro de hiperactividad? Vaya. ¿Me puede usted salvar que no quiero automedicarme? Sí, está bien. Gracias. Aguante, no se mueva. ¿Tiene usted adicción por el tabaco o por drogas o algo por el estilo? ¿Hace usted que cuánto toma paracetamol? Vaya, ha muerto. Está usted estresando a los soldados. No querría matarle. Va en contra de mi código ético. ¿Cuánto hace que toma usted Viagra? Perdone, ¿toma usted estupefacientes? El primer día que tomé Viagra, tío. Joder, macho. Bueno, le voy a aplicar un ungüento en el falo. ¿Quiere usted una consulta? Aguante. ¿Qué? Aguante, que ya llegaré. No voy a morir, no voy a morir. ¿Toma usted algún tipo de estupefaciente, Viagra, tabaco, alcohol? Little Snake. ¿Toma usted algún tipo de estupefaciente, droga? No lo sé si toma drogas. Le voy a poner droga, a ver si le gusta. Y si le gusta, se la quito. ¿Le gusta la droga? Vale, están viniendo ya por el metro, ¿ves? Se ha ido a un rincón a chutarse. En Murcia, en Murcia. Estudié medicina en Murcia. Lobby por... Salga de ahí. Salga, aguanten. Ahora les doy terapia. ¿Estás sin micro, villano, o qué? Bueno, voy a aplicarle un ungüento. No se mueva. Ah, vale, vale. Esto es un jarabe para la tos, ¿vale? Intente no toser fuerte. Y no tomen drogas. Aguante, señor, aguante, aguante. Otra vez usted. Usted quiere droga. No le voy a dar droga. No quiero darle más droga. No hay droga. ¿Si le disparo la granada? A ver, quieto, 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 Faluya, quieto. No te muevas. No te muevas, tú no te muevas. No te muevas. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No. ¿Tiene usted miedo, señor diablo? ¿Quiere usted algo? ¿Quiere usted tomar algo o cualquier cosa? Buenas. Voy a aplicarle un ungüento. Usted no tenga miedo, no le va a doler. No se puede usted automedicar, señor. Toma una tarjeta de visita. Si te duele, me avisas. Supositorio a distancia. Speedy Friend. Speedy Friend. Speedy Friend gratis. Una consulta ilegal. No. ¡Oh! Han quitado el opi, ¿no? Buenas, vengo a darle terapia. ¿Tiene usted más de 18 años? Sí, tengo más de 18 años.
veo que nifa usted tierra, entiendo que es su único Revive, cabrón, que tenemos que hacer un ataque. Pues relájese, relájese, estoy haciendo mi trabajo, ¿vale? ¿Toma usted drogas? Sí, a todas horas, y te va a matar a ti también. No tome drogas, es malo, y en una guerra más. Hola, chicos, ¿necesitáis terapia? Hola, chicos. Te pregunto, si bajo del tanque vas a disparar. Echa un poco para atrás, echa un poco para atrás. No, ni se te ocurra. Echa un poco para atrás, no hay problema, puedes aparcar. El murciano, el H es Murcia, En Extrema... Sí, el H es de Extremadura. No, es de aquí, Vinisteis en AVE y nos lo enseñaron. Oiga, deja a mi paciente. Esto es competencia desleal. Buenas, vengo a aplicarlo en ungüento. Recuerde lavarse la herida 5 veces al día con gasas. Pero entonces... Hola, buenas. ¿Toma usted drogas? ¿Toma usted algún tipo de drogas? ¿Alcohol? ¿Tabaco? ¿Tiene usted antecedentes familiares con cáncer o algún tipo de enfermedad crónica? Veo que está usted para urgencia, le voy a aplicar un ungüento. Y son 10.000. Hola, vengo a tratarlo. ¿Tiene usted algún problema de hemorroides, fimosis o algo por el estilo? Seguro que compro. Voy, un segundo. No abandone su cuerpo. Hola, ¿tiene usted algún problema de tiroides o algo parecido? Almorranas, pero nada, curadas de momento. Perfecto, no tiene problema alguno con este medicamento. Vamos a volver con este hombre. Hola, Rapis, ¿tienes problemas bucales, una infección bucal o algo por el cual no hablas? Bueno, le voy a aplicar un supositorio y suerte. La próxima vez le cobro un plus por la puta asistencia a domicilio. Te van a matar. Bueno, ahí tiene un colitorio de esto de mierda. Hola, vengo a ponerle una cura. No se automedique. Lo siento, soldado Palerca. No ha reservado usted cita. Se jode. ¿Cómo que lo tiene desde hace 2 meses? Si se acaba usted de morir. No, aguante. El pitoniso, ya lo sabía. Pero te voy a poner por lo menos 200 euros de complemento. Euros. Aquí tiene su supositorio XXL que usted pedía. Y ahora le voy a hacer la cura. Haga usted el favor de no matarme. Le he curado a usted el prepucio. ¿Vale la pena los 200 urus? Adiós. Voy a curarlo. Ay, Dios mío, no sé qué parte tengo que coser con qué parte. Dios mío. No sé qué parte coser con qué parte. Ese no tiene receta, pues fuera. El de allí. Tarjeta de bienvenida. A ver, abro la cita médica a partir de las 5, ¿vale? ¡Que no me robes clientes, hostia! ¡Que no me robes clientes! Bueno. Mira, de defensa 4.000. Muy bien. Voy a dárselo a... A Rafa. Y 18 muertos y 20 muertes. Pues no está mal. Bueno, a lo que íbamos. Sorteo. Acuérdate del sorteo.
en el Discord de la 129. Ya sabes.